Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Gracias por estar esta noche. Let's go ahead and activate your cameras because first things first. Primero lo primero, I'm going to be taking attendance, all right? So let's get started. Lady Marilu Hernandez de Argueta. Present. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Thank you, sir. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Thank you. Elsie Yanet Ramírez Navarro de María. Present. Thank you very much. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Thank you. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. Thanks. José Rafael Sánchez Ayala. José. Not present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Not present. Ricardo está reportando inconvenientes para loguearse. Esperemos se pueda conectar más tarde. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present, teacher. Thank you. Douglas Enrique Cortés Pacas. Douglas. Not present. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Present, teacher. Thank you. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Thank you. Present. Thank you, thank you. Ana María Chacón de Argueta. Ana María, thank you. Cindy Lizette Cruz de Guevara. Present. Thank you. Carla Ibañez Cabrera Serrano. Present, teacher. Okay, thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Ouch. Teacher. Ajá. Estoy teniendo problemas, no me deja conectarme. Okay. Espérame, perdón, le puse mute porque nos está matando con el sonido. Ajá. Ok, entiendo, si van a estar las dos por motivos de para mientras se puede conectar, Carla Ivania Cabrera y Catherine Melissa Susana Campos están en la misma pantalla. Esto es por motivos de auditoría de INSAFORP. En cuanto ella se pueda conectar separada, pues lo va a hacer. En el momento para poder participar, solo asegúrense que solo tienen un dispositivo conectado, porque si no, la interferencia no las va a dejar participar. ¿Okay? Pero si hay problema con el dispositivo, aquí estamos las tres, Catherine, Ivania y Cindy. Ah, pues hombre, tío, que son compañeras. Estamos en cierre, entonces creo que esa es la interferencia. Ah, sí. Feedback, porque están cerquita. Correcto, ajá, exacto. Estamos en oficina. Ok, good. So, vamos a tratar de llevarlo lo mejor que se pueda. Y también ustedes, cuando sientan que hay demasiada interferencia, pues pónganle mute. Right. Tal vez los audífonos les ayudan a usted, Cindy, que está sola. O sea, entre comillas, separada de ellas. But thank you very much for letting me know. Thank you, thank you, thank you. Linda Merid, no, Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Present. Ok, thank you, Luis. Ok, thank you. Estaba hablando yo en mute, yo solito. Hasta a mí me pasa. Asegúrense siempre de poner, señores, nombre completo. Por favor, Luis. Sí, ahorita. Linda Merit Funes Villatoro. Linda, not present. All right, thank you very much, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. Let's get it started. What was yesterday's topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? What was yesterday's topic? Vimos el present simple. Simple present, that's right. Simple present. When do simple present, present simple is the same, es lo mismo. Okay. Okay. Si alguien les dice, no, es que el present simple es una cosa y el simple present es otra, no. It is the same thing. So, what are the uses for simple present? Hay
Daily routine. Daily routines, that's right. Daily routine. Habit or habit? Habits. Habit. Mm-hmm. General truth. General truth. Events. Right. Yeah. Schedule events. Correct. Scheduled events. That is correct. So, my friends, what about the structure for affirmative? What is the structure for the question? Subject. Subject. Plus verb base. Mm-hmm. Complement. Plus complement. That's right. So, how do you say yo estudio inglés? I study English. En la mañana? English. What? En la mañana? Yo estudio inglés en la mañana? I study English in the morning. All right. Fantastic. How do you say yo trabajo en la alcaldía? Mi hermana alcaldía. Ajá, alcaldía. Yo estoy a un dedo de darle enter, pero come on. I mean, I need you to know if you can find the meaning. Alcaldía. Mi hermana me lo dice, me olvida. No me acuerdo. Uh-huh. What about Google? Town hall. The town hall. Town hall. The city hall. Town hall. City hall. City hall. Mayorali. City hall. Oh, city hall. Mm-hmm. City town hall. Keep it at town. City hall. City hall. Town hall. City hall. Keep it at city hall. City. All right. Now, this is pretty much the structure. What about the negative? What is the negative structure for simple present? Subject plus complement. Thank you very much. And how do you say yo no hago la tarea? I don't do homework. Quedó grabado, ya no es mi culpa. I don't do homework. I'm kidding. I don't do homework. I don't do homework. No me baño todos los días. I don't take a shower every day. I don't take a shower every day. All right. Now, whenever we have these guys, cada vez que tenemos esto, es fácil, entre comillas, para subject, verb, complement, right? Now, what happens to third person? Bueno, primeramente, ¿cuál es la tercera persona? Third person. He, she, it. So, what happens in affirmative? ¿Qué pasa en la afirmativa con tercera persona, con he, she, it? She se le agrega F al verbo. Okay, so we add S. What else? ¿Qué más? What else es qué más? No van a decir what more, porque no existe. What else? Yes. 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 Or? I-E-S. I-E-S. That's right. So we add S, E-S, or IES. Okay? Yeah. So remember, this is only in affirmative. Okay? When do we add S? ¿Cuándo ocupamos la S? When the verb ending in Sí. ¿La S? ¿No es eso lo más común? Sí. Yep. La mayoría lo común se usa. Exactly. We add S to most verbs. Correct. So when do we add ES? In the verb finale
And how? Verb ending. Ajá. Ending. X. Okay. X. Verbs ending in O. X. Doble. O. X. S. H. C. H. S. H. C. H. C. H. And C. H. We're missing one. Falta una. W. Oh, ¿cómo se dice doble S? S. S. Double S. S. Double S. Double S. Correct. So we add ES to verbs ending in O, X, SH, CH, and SS. When do we add IES? When the verb ending in. Finally, in. Y. 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 And before the Y? Y. Careful with play, enjoy, buy. Correct, but the, yes, you're totally right. But when do we use, or what is the thing before the Y? ¿Qué hay antes de la Y? So we can consonant. Consonant sound, correct. Consonant. That's right. So we add IES to verbs ending in consonant plus vowel. Okay, so now, what happens in negative, guys? Do we change the verb in negative, third person? ¿Cambiamos el verbo en negativo? No. No se cambia. Why? ¿Por qué? Porque la que se usa el verbo auxiliar. Doesn't. ¿Y qué pasa con el verbo auxiliar? El verbo auxiliar se le cambia. Ese. Ah, ese ya tiene la S. Okay. How many S's do we need? ¿Cuántas S's necesitamos? One. One. ¿Y esa qué la tiene en la negativa? ¿El verbo o el auxiliar? El auxiliar. El auxiliar. Right. What is the auxiliary? ¿Cuál es el auxiliar? Do. Doesn't. Doesn't in this case. Correct. Okay. So here we don't change, we don't modify. Se los voy a poner en inglés. We don't modify the verb in negative statements and questions. Eso va para la clase de ahora. And questions. We don't modify the verb in negative statements and questions. Now, guys. Any questions? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Good. Teacher, perdón, teacher. Go ahead. En la tarea que hice el día de, bueno, anoche, pues, ¿verdad? Y las dos últimas oraciones, a pesar de que usted puso en el chat que había que colocarle el punto al final, siempre las dos últimas me salieron con error. Y okay. No, también. ¿Qué? A mí no. All right. A mí tampoco. A mí me dieron. La plataforma es muy, muy, muy selectiva. Tal vez tenía algún espacio. Ajá, selectiva. No, tal vez tenía un espacio. Caprichosa. A eso voy. Entonces, siempre tenemos que fijarnos que, número uno, esté bien escrito, que solo haya un espacio en cada una de las palabras, que el apóstrofe sea el adecuado y que tenga el punto. Cuando ustedes tengan este tipo de situaciones, gracias por comentarlo, Edgar, porque no lo habíamos discutido en clases, necesito que me digan. Número uno, porfa, si yo ya tengo, bueno, siempre tratan de identificarse, porfa, porque si no, no sé con quién hablo, ¿verdad? Entonces me dicen, mire, soy, por ejemplo, Ana María Chacón, dejémoslo ahí, vea, sin el apellido, porque no se enoje. Entonces, Ana María Chacón, del Grupo Básico 1 en SAFOR, y tengo la siguiente pregunta, o me pasa lo siguiente, en la tarea tal, necesito que me digan dónde están, eso tal, no me funciona, pum, y me ponen la foto. Porque así yo puedo ver si hay algo que está mal. ¿Ok? Okay, y si no, también, guys, acuérdense, tenemos las sesiones privadas, así que gracias por mencionar eso. Ya les voy a decir a quienes les toca el día de hoy antes de empezar la clase, porque no me vayan a dormir temprano. Give me a second. Let me confirm. So we have, I got it right here. Elsie y Janet. A las 10. Exacto, a las 10. De 10 a 10:10. Jorge Alberto.
10 y 10 a 10:20. A Cristian y a Dan. Sabrina Mabel. ¿Sabri? Hola. Ok, Sabrina, usted hola. Le toca ahora hola. De 10:20 a 10:30. Ok. Ok. Okay. Then we have José Rafael Sánchez. José. Chepe. José, José. José Rafael Sánchez Ayala. Tiene problema de conexión, teacher. Hi, teacher. Ah, ok, ahí estamos, ahí estamos. So, José, a ti te toca ahora de 10:30 a 10:40. Ok. Ok. Ricardo Felipe Adolfo Hasbun. Ricardo. Teacher. Uh-huh. ¿A qué horas me dijo? Perdón. No, no se preocupe. Sabrina, 10:20 a 10:30. Ok. Y Ricardo se acaba de conectar. Ya regresó. Ok, Ricardo Hasbun, ¿me escucha? Creo que sí me escucha, porque hoy sí lo veo moverse. Vamos de 10:40 a 10:50, ¿estamos? 10:40 a 10:50. Exacto, y luego de 10:50 a 11 tenemos que pidió esos 10 minutos Ana María. Entonces, real quick, ¿a quién tengo de 10? Elsie, ¿a qué horas? A las 10. Good. Jorge, ¿a qué horas? 10:10. Excelente. Sabrina. 10:20. Exactly. José Rafael. 10:30. Excelente. Ricardo Felipe. 10:40. Good. Ana María. 10:50. Excelente. So guys, solo les pido que estén, sé que a veces cuesta, tengan las preguntas desde antes, si es posible, y yo cualquier cosa con gusto les ayudo en cuanto a la clase, algo que no hayan entendido del tema, yo se los explico. ¿Cómo funciona esto? Nuevamente, yo termino la sesión exactamente a las 10 y se van a salir de esta sesión y cuando ustedes se vuelven a tratar de ingresar, tiene dos opciones, ¿verdad? Tiene el código del grupo y dice privadas. ¿Right? Sí, yes. Good. Entonces, se salen y se meten al que dice privada a la hora que les toca, porfa. Justo la hora. Yo quiero ser puntual, me voy a meter 5 minutos antes. Desafortunadamente, se los agradece, pero no se puede. Ya que si no, le cae encima el que está anteriormente. Y solo nos permiten un participante, uno a uno. Any questions? ¿Alguna pregunta? No. No? All right. So, guys, como ustedes saben, es parte de mi metodología. Cada vez que entramos, inmediatamente, review. Siempre se está poniendo en el chat lo de la clase anterior. Así que si alguien no entiende, a manera resumida, pues tiene acceso nuevamente a ello. Si tienen preguntas, porfa, no tengan pena de decirlas en el grupo, en las sesiones privadas, o escríbanme, porfa, en chat. ¿Ok? ¿No tienen tiempo? Teacher, no tengo tiempo. ¿Cómo le hago? Ayúdeme. Teacher, no entiendo tanto y yo estoy para apoyarlos. No dejen que los temas se les acumulen, ¿all right? So, después del witty witty, wara wara, let's get ready to start with this thing, guys. Today, we're going to be working with daily routines. Vamos a estar trabajando con daily routines como siempre. So, por favor, lean conmigo. Read with me. I will be able to. I will be able to. Ask partners questions about their daily routines. Ask partners about their daily routines. And give answers about my routine. And give answers about my routine. Now, everything together. I will be able to ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine. Go. I will be able to ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine. About my routine. Good. I need volunteers, please. Me? Go ahead. Okay. I will be able to ask partners questions about their daily routines and give answers about my routine. Nice. I liked it. Faltó un poquito la S, give answers about my routine. Okay. But I actually liked it.
Good job. So, translation services, guys. Servicios de traducción. I will be able to. Ahora podemos ser, o lo que vamos a hacer, algo así. Ajá, voy a ser capaz de. O ser capaz de, that's right. Ask partner questions about their daily routines. Preguntar. Preguntar. Ser capaz de preguntar a mis compañeros acerca de sus rutinas y tener las respuestas y dar respuestas de las mías, de mi rutina. Ahí vamos, muy bien. Preguntarle a nuestros, hacerle preguntas a nuestros compañeros acerca de su rutina diaria y dar respuestas acerca de la mía. ¿Ok? Si bien yo no aconsejo siempre traducir, al principio lo necesitan para que ustedes vayan viendo estructura y todo eso. Ya después, ya se defienden. So, here, what we're going to do is the following. Ask a classmate what he or she does every day of the week at his workplace. Repeat after me, please. Ask a classmate. Dígalo como yo. Ask a classmate. Ask a classmate. Correct. Como el jugador de Brasil, que eso creo yo. Kaká. Ask a classmate. What he or she does every day of the week at his workplace. What she does every day of the week at his workplace. Good. What is the meaning of that in Spanish, guys? Preguntar a nuestro compañero de clase. Preguntar al compañero que si él o ella. Cada día de la semana. ¿Qué hace? Él o ella cada día de la semana en su lugar de trabajo. Exactly. Now, no lo voy a poner mucho. Vamos a llegar a lo mucho al miércoles. ¿Quiénes hacen cosas diferentes cada día en el trabajo? Yo, Cliché. Ok. Pues la mayoría hacemos lo mismo, ¿verdad? Es siempre. Yeah. Pero los que tienen la suerte o mala suerte, depende de ustedes, como lo vean, de hacer cosas diferentes, son los que van a dar información más que los demás. All right? So, for example, let me start. Ask me, what do you do on Mondays? What do you do on Monday? Lunes. Okay. So Monday is lunes, right? How do you say martes? Tuesday. Exactly. How do you say miércoles? Wednesday. ¿Jueves? Friday. Tuesday. Thursday. Mm-hmm. How do you say viernes? Friday. Todos se los pueden ver. Friday. Black Friday. Uh-huh. Coming. Friday, ajá. Uh-huh. Sábado. Viernes chiquita, ¿no? Se jueves. Saturday. That's right. So we'll go with Saturday. Acuérdense, esto no es como yo se los tengo que escribir. Los fonemas no son así, pero eso los pongo para que entiendan más, ¿ok? ¿Domingo? Okay. Sunday. 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 Ya vi que de viernes para domingo se los pueden bien, ¿ok? All right. So, how do you say, ¿qué haces los lunes? What do you do on Mondays? On Mondays. Le ponemos la S porque son todos. Todos los lunes. On Mondays. How do you say, ¿qué haces los martes? What do you do on Tuesdays? Everybody, Tuesday. Exaggerate with the S. Exageremos con la S. Tuesdays. Tuesday.
Agregamos con la S. Tuesdays. Tuesday. Me siguen debiendo la S. Tuesday. Wait, give me a minute. Todo el mundo desinflándose, por favor. Tuesdays. Qué feo, se desinflan. Un poquito más, hombre. Mantengámoslo, guys. Tuesdays. Tuesdays. Tuesday. Pero en la pronunciación, teacher, en la pronunciación, days no lo escribió así. Tuesdays. Oh, no, claro. No ha escrito pronunciación. Ajá, porque aquí solo es uno. Tuesday, martes. Ah, ok. ¿Cómo la pregunta? Tuesday. Buena observación. Todos los martes. Exacto. Entonces, si queremos decir todos los lunes, le ponemos ese. No es que sean dos, tres, cuatro, todos. ¿Los miércoles? What do you do Wednesday? ¿Qué hace los jueves? What do you do on Thursday? ¿Qué hace los viernes? Obviamente antes de las cinco, ¿verdad? Fridays. That's right. ¿Qué haces los sábados? What do you do on Saturdays? ¿Qué haces los domingos? What do you do on Sunday? Good. Now, before we start, guys, antes que empecemos con esto. Yo les mencioné que las expresiones de tiempo van al final, ¿verdad? Sí. Y lo mantengo. Pero casi siempre, por motivos de la clase, y la verdad se puede también en inglés hablado, van a poner on más el día, con S obviamente, más la oración. Por ejemplo, on Mondays I, y ahí vamos con la oración. On Mondays, I teach, I don't know, 10 hours, por ejemplo. Los lunes, yo enseño por 10 horas. Y aquí ya va. ¿Cuál es el sujeto? What is the subject in this sentence? I. Verb. Teach. Complement. On Monday. 10 hours. So, ¿cómo vamos a hacer esto, guys? Que es parte muy importante. How do you say, and pay attention to the screen, please. Pongamos la atención a la pantalla. How do you say, yo creo software? I create software. Yo reparo computadoras. I repair computers. Ah, entonces tenemos verbo complemento, solo hay que ponerle el sujeto, ¿verdad? Qué chivo va. How do you say yo instalo antivirus? I install antivirus. Yo no vendo programas de computadoras. I don't sell computer programs. Good. Yo no intercambio información acerca de programas. I don't exchange information about programs. Good. Estamos solo sujeto, verbo, complemento, right? Lo que falta es vocabulario. Créanme, cuando les toque a ustedes crear, ahí es donde, no que le va a costar, pero sí tienen que saber vocabulario. All right. So now let's add one more step, un pasito más. How do you say los lunes... Yo mantengo, keep track es como mantener el registro, mantener el orden, mantener el récord. De la venta. Ajá, so keep track es... Results.
I can't translate. No puedo traducir, me cuesta mucho traducir. Llevar keep track. Control. Esa cosa, llevar un control. Thank you. So, how do you say, los lunes yo llevo un control de las vendas? Ventas. On Monday. Correct. I keep track on the sales. On Mondays. Solo estamos agregando eso. On Mondays. Mondays. I keep track. Los viernes escribo reportes. On Friday, I write reports. That's right. Esto se pronuncia merchandise. Merchandise. That's right. Los miércoles compro mercadería. On Wednesday, I buy merchandise. Ajá. Guys, please don't forget, no se les olvide, don't forget the subject. On Mondays, I buy new merchandise. Good. Mm-hmm. Para los que están tomando nota, gracias. Yo sé que se les está quemando el papel porque están con todo. Pero es lo que tienen que hacer. Good job. Now, how do you say, los martes no recibo dinero de las ventas? On Tuesdays, I don't receive money from sales. Good. Receive money. Los jueves no decido qué comprar. On Tuesday, I don't decide what to buy. Okay, so viene mi era de sorteados. I need a volunteer. One volunteer, please. Hi, Daisy. Daisy, thank you. How do you say los lunes yo creo software? Mondays, I create software. Nice, good job. Guys, no importa la pronunciación. Bueno, sí importa. Y eso es algo que me tengo orgullo de decirles que les enseño bien eso. Pero, démosle, saquémoslo. Cometen un error, yo les ayudo. Muy bien. Daisy, give me a color. De mi color. Rosado. Pink. Pink. Yes. Pink. Ha, ha, ha. Elsie. Yes. Your headphones. How do you say, los viernes yo no recibo dinero de las ventas? On Fridays, I don't receive money from sales. There you go. Excellent. Give me a number. 4. 1 to 10. 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Meriv. Más que estaba levantando el codo también ahí para participar. Good. How do you say, los domingos no vendo programas de computadoras? On Sunday, don't... Subject. On Sunday, I don't... sales computer programs. Correct. Nice. Give me a... I need a volunteer, guys. Me. Eduardo. Eduardo, thank you very much. How do you say, los viernes no decido qué comprar? Friday, I don't decide to... what to buy. Correct. Just make sure that you say on Fridays, right? Say it again, please. On Fridays, uh-huh. I don't decide what to buy. Correct. Pobrecito los que nos participaron porque si vamos con tercera persona. Okay, just to test it. Give me a number or give me a color, please. Yellow. Yellow, let me see. Oh, qué buen suéter, tiene amarillo.
Catherine, how do you say? How do you say? Los jueves, él escribe reportes. On Friday, he do write report. Acá, ¿qué pasa con el write en tercera persona? ¿Qué le agregamos? Write. Good. Say it again, please. He writes reports. Nice. He writes reports. Guys, tenemos que trabajar un poquito en exagerar más los sonidos. ¿Ok? La S. Todos conmigo. Everybody with me. Good. Creates. Creates. Nice. Hey. Extiendan, por favor, la S, extiéndanla lo más que puedan. Hasta, y pongan la atención a cómo ponen la boca, la explosión anterior, etc. Repairs. 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 Sales. Repairs. Exchanges. Exchanges. Good. Kips. Kicks. Kicks. Good. Estoy escuchando varios que lo hacen con la C, kick, como que es patada. Eso es kicks, el patea. Right? So, vamos acá, look at my camera. Keep. 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 Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Machine gun effect. Efecto metralleta. Espérenme. So, vamos acá. Keep. Do not repeat, please. Don't repeat. No repitan. Vamos acá. Keep. Mantienen el aire de las dos, de los dos labios juntos, keep, y cuando lo tengan juntos, lo explotan. Psst. So, no, keep. don't repeat. Keep. Don't repeat. I'm going to say it three times, and then it's your turn. Keep, psst. Keep, psst. Keep, psst. Now your turn. Keep, skip, skips. Para los que estoy escuchando con C, porque no necesito verlos para esto, solo para ustedes, están haciendo esto. Kick, kicks, kicks. No topan los labios. Kicks, kicks, kicks. Y tienen que hacerlo de esta manera. Miren el cambio en mi boca. Kick, kick, patear. Kips. Good. Ahí vamos, guys. No se preocupen. Alrighty, so this is what we're going to do. Now we are ready for the next couple of minutes. Por los próximos minutos, se van a estar preguntando, what do you do at work? What do you do on Mondays? ¿Qué haces los martes? ¿Qué haces los miércoles? ¿Qué haces los jueves? ¿No saben una palabra? Señores, yo no voy a estar con ustedes desafortunadamente todo el tiempo. Tenemos que aprender a usar nuestros recursos. Un link que yo conozco, bueno, no puedo darles información de terceros para evitar cualquier inconveniente, pero hay muchos diccionarios en línea, no me lo mencionen, ¿ok? Hay muchos diccionarios en línea que no vamos a mencionar en clase que pueden ocupar, ¿ok? Así que vamos a los breakout rooms, empezamos a preguntarnos entre todos, ¿qué hacen los lunes? ¿Qué hacen los martes? ¿Qué hacen los miércoles? Vamos a tener aproximadamente 21 minutos para esto. Y necesito que todos vayan uno a uno a uno. Si están Sabrina, Daisy y Edgardo, what do you do on Mondays? Sabrina, yo tal cosa. No sabe cómo decirla, ayúdenme. Luego la misma pregunta, Daisy. No sabe cómo decirla. How do you say ayudar? Help. Help. Good. Luego Edgardo, no sabe cómo decirlo. Help. All right? Así hasta que lleguemos. Traten de avanzar lo más que puedan. Go ahead and accept the invite, guys, and I'm going to see you in the breakout rooms. Lo voy a ver en los breakout rooms. Yes, sir. There we go. Accept the invite, please. Accept la invitación.
All right, guys. Hola, Catherine. Let's rock it. Hola. Okay. Start. Jose Eduardo, what do you do on Monday? On Mondays, I make a report. Can be? Yeah, I prepare a report. Prepare. Good. Guys, denme un par de minutos. Voy a bloquear la cámara por la lluvia. Pasó algo. Ya regreso con ustedes. All right. Okay. Sigan. Any question, let me know. Cualquier pregunta me lo dejan saber. Okay. I prepare. ¿El qué decís que preparar? On Mondays, I prepare reports. Mm-hmm. Uh-huh. What's the meaning? Prepare. What? Después, the complement. I prepare to report. Report. Ah, reports. Uh-huh. My daily routine. Ya sé cuál. Lo extrañaba. ¿Qué más? Miss it. Sí, los extraño mucho. Es que Catherine, trabajábamos juntos antes. Yo me cambié hace poco de trabajo. Yeah. Qué bueno. Yo pensé que eran compañeros. No. Sí, éramos. 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 But now, who is the next? Catherine. What do you do on Thursday? On Thursday, I work on lunch. I work on lunch. Es que no sé cómo se dice, así que lo pongo en Inter y trabajo en préstamos. O sea. Ah, lunch. Oh. Yeah. Lounge. Mm-hmm. Lounge, no sé. Ok. Pregúntenme. Margarita, what do you do on Wednesday? Wednesday. Ok. On Wednesday, I cook my breakfast, then I take a shower and I drive to work. Okay. We can say about other things, not about the work, not only about the work. I drive, conduzco. No. Que si podemos decir de otras cosas, además de solo del trabajo o también de, digamos. No, de cómo es tu daily routine. Ah, yo pensé que solo cosas del trabajo. Así como... No. o sí, solo era del trabajo. Eso, por eso me pregunto. Era solo del trabajo. Actualmente creo no hago nada. Hasta ayer empecé. Hoy no hice nada, solo conocí a los gerentes. Only meeting. Ay, ok. Vaya, José Eduardo. Uh-huh. What do you do on Thursday? Thursday. Thursdays, I wake up early and I do exercise. It's a practice. Okay, it's a practice. Pregúntale a Katy. A Catherine, perdón. What do you do on Sunday? Pero siempre ya no es fuera, o sea, en el trabajo solamente.
Ya no sería solamente en un trabajo, sino que sería. Sí, o sea, como Margarita metió. Para practicar varios verbos, digo yo. On Sunday, I watch TV and I read a book. Okay. Se me aburrió. ¿Cómo se dice? No me acuerdo. ¿Cómo es? Pasar tiempo es como gastar el. Spend time, ¿verdad? Spend time with somebody. Como pasar tiempo con alguien. Spell time. For example, I think I spend time with my mother or my with my niece. Ajá, como pasar el tiempo. Okay, sí, más o menos me acordaba. Okay, Catherine, pregúntame. What do you do on Friday? On Friday, I wake up early in the morning. Then I choose my outfit, and then I drive to the work, and after the work I spend time with my friends. Okay. Jose Eduardo. Hello. What does Catherine do on Sunday? What does Catherine do on Sunday? On Sunday, she watches TV. Watches TV and read a book. Okay. Okay. And now, Catherine, what does she do on Fridays? Or podemos poner, what Margarita's does? Siempre tienes que ir al does. What does Margarita do on Fridays? Margarita does on Friday. No me acuerdo qué dijo. No, on Friday, Margarita. Démosle. On Friday, Margarita. Quiero ver. On Friday, Margarita do a spill. Does, creo que. With tiene your que friend. No, with your. No, friend. No tiene que decir do. Pues, dos, puede. Eva. Dos. Solo Margarita el dos. Solo. Margarita, dos. No. No, porque como yo ya no. O sea, ella dice Margarita. Ah, solo es el verbo, ¿verdad? Margarita. Ajá, solo es el verbo. Solo que el verbo le agregas las reglas. On Friday, Margarita spills. Creo que dijo. Correcto. With. Demale. All right, guys, thank you very much. Sorry about that. Hi. Tuve un problema de rapidito. Okay. Teacher, una consulta. Yo le estaba haciendo la pregunta a los chicos. What does José Eduardo le hizo la pregunta a Catherine, what does Margarita do on Friday? Pero que en la respuesta ya no hay que incluir el does, solo el verbo conjugado en tercera persona de las acciones que yo hago. O tiene que decir que yo hago y decir la oración. It's going to be a sentence. Ahí tiene que decir las oraciones. For example, what does Margarita do? Sería she sends reports, for example. Ajá, no hay que agregar el does. Correct. Y eso lo vamos a ver ahorita, porque este es como el preámbulo de las yes no questions. Right. Okay. Solo decir la acción, ¿verdad? La acción. Correct. Margarita, spell, time. Subject, verb, complement. Okay. Okay. All right. So guys, keep it up. Make sure that try to cover all days. Oh, okay.
Uh-huh. Try to cover Monday, okay. Tuesday, Wednesday, Thursday. Démosle. Okay. Checks. Okay. I review checks. Review checks. Sí, yo reviso cheques. Oh, okay. That's going to be funny. Eso va a ser interesante. I double check or I check checks. Check. Because check es, de hecho, revisar. Check. Ajá. Como el chequecito. Pero como son documentos o sería voucher. Vouchers. También. Es el, ¿cómo se llama? El voucher es el respaldo, digamos, del cheque. Right. So, yeah, you can say something like, lo que pasa es que I review check. Si lo ve desde el punto de vista del documento, está súper claro. I review checks. Si lo quiere, si ese es el contexto, está bien dicho. Ahora, un cajero, por ejemplo, lo que hacen es que los verifica. Como, tiene el nombre completo, la firma, la cantidad. Ahí sí podríamos poner double check para no poner el check checks. ¿Ya? Entonces, si yo reviso cheques, sería I review double checks. Oh, double check is going to be the verb. Double, aquí está el verbo. I double check. I am double checking. Entonces, para no decir eso, está mal dicho. En inglés, I review checks. No es que esté mal dicho, pero es como que review checks. O sea, usted los revisa antes de salir para que estén bien. Yes. Póngale como usted lo considere, dependiendo de su contexto, porque usted es la contadora. I review vouchers. Póngale así, I review checks. Es que hay otras maneras de decirlo, pero incluyen más vocabulario. I make sure the checks are correct, for example. Me aseguro que los cheques estén bien. ¿Es eso lo que hace usted? Yes. Ok, dejémoslo así entonces. I'm going to write it down. I make sure es asegurarse. I make sure checks are correct. O puede decir in order. Cualquiera de las dos. I make sure checks are correct. Exactly. So, Cindy, Sabrina, and Meriv, esto es un buen ejemplo de que no siempre podemos traducir literalmente porque no se oye natural en el idioma que estamos tratando de aprender. Okay. So, démosle, girls. Let's continue. Try to do Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. All right. Voy a intentar. Entonces. M-E-T. Meet. Meet es reunir. My friend. I meet. With my friends. On Friday, I meet my friends. Just okay. meet my friends. Meet. Fine. Meet my friends. Okay. Ya van por el viernes, ve que bien. Nice. Edgar. What else do you have? Show me. Edgar, what do you do on Friday? On Fridays, I will. Will es para futuro. I is the subject verb. Okay. I run. Run. Ese era yo corriendo, por cierto. Teacher, o sea que no podríamos decir en este caso I will run. No, porque eso sería futuro simple. Y como diríamos el viernes voy a correr. ¿Cuándo ocupamos simple present? ¿Cuáles son los usos? Routines, right? Routines. Entonces, estamos hablando de nuestra rutina. Por eso yo les menciono que sería los viernes, o sea que todos es parte de su hábito, es parte de su rutina. No es que este viernes. Por eso es que... Por eso es que no ocupamos el will. El will. Entonces, on Fridays, I don't know, I send reports. Los viernes mando reportes. Como yo, por ejemplo, los viernes tengo que mandar el reporte de sus notas.
Entonces yo digo, on Fridays, I send reports. Porque es un hábito. Es un hábito. Que tengo que cumplir. Muy buena pregunta. Es más, sí, porque hágale. Es que lo que sucede es que habíamos construido la oración como on Tuesday, I will run. Ok, démosle pero, en el neck, I will. Okay. Y dejemos lo demás, I run. Teacher, I run. I run. Teacher, okay. Tell me. También tenemos una que decía, on Wednesdays, I go to dance. Is correct. Ahí sería, I go dancing. Dancing. Go dancing. ¿Por qué? Porque no lo quiero desviar mucho, pero acuérdense que, por ejemplo, el verbo swim, ¿verdad? Yo puedo decir I am swimming ahorita, que sería presente continuo. I am swimming con ing, pero si yo digo I go swimming, es yo voy a nadar. A veces el ing lo que hace es que convierte un verbo en el nombre de la acción. Entonces aquí dancing es mi mismo movimiento para correr, pero la verdad estoy bailando. Dancing sería bailar, el nombre de la acción. Running, correr, el nombre de la acción. Entonces, I go dancing. Ya lo vamos a ver, viene también. Es el es, go plus recreational verbs. Ok. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? Esa parte es la que tenemos que aprender a ubicar de en qué momento es que tenemos que construir la oración en base a la estructura, ¿verdad? Correcto, poco a poco, ahorita acuérdense que van con baby steps, pasos de bebé. Sí, right. Es que estamos pensando como en español, ¿verdad? Correcto. Ese es el punto. Y así lo van a ir mejorando. Es lo que yo les decía ayer. ¿Se acuerdan? Sujeto, verbo, complemento. ¿Qué ponemos después del verbo? Tal cosa. Y después, tal cosa. Y por último, time expression. Right? Muy bien. Okay. Voy a ver un grupo más y luego a las 9 regresamos para tomar asistencia y continuar con la clase. Thank you. You're welcome. Mm-hmm. Hey, guys. How are you doing? Mm-hmm. Hi, teacher. ¿Cómo van? Los miro... Estamos con una duda aquí con preguntas. Las hemos escrito en el chat para que usted nos diga si están correctas. Yo no las puedo ver porque acabo de entrar. Ok, entonces... On Fridays, I deposit money in the bank. Yes, correct. Así está correcto. Okay. Yes. La anterior yo contesté. On Fridays, I review information from the competition. The competitors. A review. Yeah. A review or check? Check. On Fridays, I check. Ajá. Okay. Porque es de revisar. Reviso información de la competencia. Es que sí se puede también. I review my competitors. Porque es que son otros verbos. Yeah. Entonces sería. Okay. On Friday, I review. You, cuando me mueve, my competitors. Competitors. Mm-hmm. Competitors. C-O-M-P-E? I. I, perdón. C-O-M-P-E-T-I-T-O-R-E-S. Okay, correcto entonces. On Fridays, I review my competitors. Competitors. That's right. Okay. Competitors. Is correct. On Tuesday, I order bills. I order? Bills. Pide las facturas? Yeah. Yeah, it is correct. Okay. Lee algunas, Jorge, para ver también. Vamos a hacer algo. On Mondays, I count money. Vaya, vamos a hacer algo. Solo quítele la S de money, porque money es incontable. Se pueden contar dólares, colones, quetzales, pero money, la palabra, es incontable. Ajá. Vámonos para afuera. Ajá. Vamos a tomar asistencia. All right, okay. Regresamos. Bye. No se muevan de donde están. All
All right, guys. So thank you very much. Let's go ahead and take attendance. Solo tengo que esperar 10 segundos a que vengan todos. Give me a second. Check inventory. Take inventory. Okay. Revisar inventario. Check inventory. Okay. Bye, guys. Let me go ahead and take attendance y le voy a dar un consejo acerca de Google. Next one, Lady Marilu de Argueta. Present. Thank you. Walter Antonio Rodriguez Ayala. Not present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Janet Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present. Ricardo Felipe Adolfo Hasbún. Present, teacher. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. Good. Douglas Ernesto Cortés Pac, Douglas Enrique Cortés Pacas, ya le cambiaba el Dewey. Douglas. Douglas Enrique. Not present. Claudia Lice, ¿saben si ha puesto algo Douglas en el grupo? No, revisado, la verdad. No he visto que ponga nada. Sí, no, no he visto nada. No, pues. Como no hablas con lo menos. Okay. Thank you. Claudia Lisset Canales, gracias por su apoyo. Claudia Lisset Canales de Enríquez. Present. Okay. Dale. Daisy Marcela Rosales Conjura. Present. Ana María Chacón de Argueta. Present. Cindy Lisset Cruz de Guevara. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Linda Merid Funes Villatoro. Present. Good. Guys, thank you. Muchas gracias por la asistencia. Igual, de pronto me falta alguno. Está bien, acuérdense que no deberían de faltar. Y les agradezco mucho su puntualidad y también su presencia en las clases. Now, con el consejo que les iba a dar en cuanto a Google. Como ustedes pueden ver, habla como que es máquina. Right? So, no lo tomen de mucha referencia para pronunciación porque los puede llevar a la perdición. Right? No se los va a dar como tiene que ser. Okay. Mejor busquen cuando tengan tiempo. Por ejemplo, pronunciation. ¿Cómo? Pronunciation. Pronunciación. Pronunciation. Y ponen la palabra. O how to pronounce. Ok. How to es cómo. How to pronounce. How to. ¿Cómo? Y ponen la palabra. Pronounce. Ya se los escribo. Encontré el chat. Acá. How to pronounce. Y luego la palabra en inglés. Okay. Les va a dar varios. Miren por lo menos dos. Son videos de 30 segundos, un minuto máximo, donde la repita varias veces. Si los dos videos le pegan, hay probabilidad de que esté muy bien. Ok, so, Jorge Alberto, what do you do on Mondays? On Monday, I count money. I count money. Good. Repeat after me, please. On Mondays, I count money. On Mondays, I count money. Good. Guys, keep it in mind. Money is not countable. No podemos contar dinero. Okay? Jamás vamos a decir, I have five monies. Podemos decir, I have $5. I have five quetzales, five euros. Pero la palabra dinero es incontable. ¿Estamos? La sacó. La moneda tenemos que decir. Correct. And the money. El nombre de la moneda. The currency. Currency. Okay. Así se dice la moneda. Which are dollars, right?
quetzales. Euro. Euros. Everybody with me. Euros. Euros. Yen. Canadian dollars, for example. Canadian pesos, etc. Colones. Colones. Good. Claudia Lisset, what do you do on Tuesdays? On Tuesdays, temperature salir del sistema. A los pan. Este, no sé cómo se pronuncia bien. Measurement. Pacientes. Toma de temperatura a los pacientes. Good. On Tuesdays, I take. Eso es un poquito más complicada porque necesita un objeto. Pero se puede. So sería, on Tuesdays, I take customer's temperature. ¿Perdón? Take temperature es tomar la temperatura. Temperature. So on Tuesdays. On Tuesdays. I take customer's, what, patients? Temperature. Temperature. Take or check. Cualquiera de las dos. Or check. That's right. On good job. On Tuesday, check temperature. Paciente, ¿cómo se dice? Patients. On Tuesday, check temperature patient. Ahí está escrito en el chat. On Tuesdays, I take patients. Espérame, me lo cambio esta cosa. Give me a second, siempre me cambio el uno. On Tuesday, I take. No. En mi cuarto hay una cajita. Ahí está, patience. Me lo cambió por paciencia. No fui al Patience. Good. All right, guys. Sé que varios están trabajando todavía. Veo muchas cámaras apagadas. Right? Así que a los que tengan cámara apagada y que no estén trabajando. José Eduardo, what do you do on Wednesdays? On Wednesdays, I prepare expenses reports. Okay, nice. I like it. Margarita, what are you doing Thursdays? Okay. On Tuesday, I wake up early in the morning. Okay. And I take a coffee. Mm-hmm. And I drive to the work. I drive to work. I work. I drive to work. Nice. I like it. So, Carla Ivania, Sin dice que están en la empresa. O sea, que entiendo que a veces apagan la cámara. Lo digo por motivo de auditoría. Le dice que está con la niña y por eso tiene la luz apagada. Gracias por estar acá. Ok. Se salvaron. All right. Ana María, what do you do on Fridays? On Friday. Antes de las 5, oye, ya de pachanga ya no. Uh-huh. voy a confirmar si está bien esto que decimos en el grupo. Teacher. Fridays, I prepare income receipt. I prepare? Income receipt. Como el income state, ¿a qué se refiere? ¿A los ingresos que tiene la compañía? Recibo de ingreso, dijo Ladi, que preparaba. Oh, podría ser like income receipts, income report. Income es ingreso, guys. Ajá, income. No sé qué tipo de ¿Cómo es la palabra recibo? Recibo de ingreso de impuestos municipales. Uy. ¿Cómo se dice recibo? Uy, that's very technical. we work at municipal
Como el recibo de la luz, el recibo del agua, algún recibo. Received, algo así, municipal. Oh. Guys, a veces no, no me cae bien este chat, pero voy a ponerlo en income received. Pero no estás haciendo no es taxes. La conciliación bancaria, ¿no estás haciendo? Ya, ahí sí, ya me perdieron ahí. No, recibo de ingreso, dejémoslo así. Recibo de ingreso. No, remember this, guys. Balance. Hay cosas que son estándares. Ya estándares. Un vocabulario más especializado. Exacto. Entonces yo no okay. con Municipal Income Receipt. Yo solo lo estoy traduciendo lo que yo pienso que sería, porque no tengo noción de si ese receipt tiene un equivalente en los Estados Unidos. Y tiene teacher, proof of income. Proof of income es como una prueba de ingreso. So like I said, ustedes son contadores y tienen este tipo de situaciones. Lo que yo les recomiendo es siempre edúquense en el vocabulario que van a ocupar en su vida laboral y personal. Entonces, traten de preguntarle si tienen algún amigo contador o pásenmelo, mire. Bueno, es que no pueden hacer eso, no me pueden dar detalles de su empresa ni se los pediría jamás. Pero traten de ver si lo que ustedes están haciendo tiene equivalente y averiguo en ese vocabulario técnico. Y me lo pasan, también así yo aprendo. Okay. Pero sí hay muchas cosas, por ejemplo, el Tax Income Report. Income Tax, sí. Tax Income Report, eso sí es estándar. Es impuestos. Y es un reporte como de los de tus impuestos por impuestos. Tus ingresos. Es como la correcto. Renta. Declaración. Son impuestos de la renta. Entonces, no, esas cosas claro, sí son estándares. Dice, teníamos una duda en nuestro grupo. Ajá. Lo correcto era decir, porque también Lady lo mencionó, que ella realizaba un trabajo en un programa que se llama... Safil. Safil. Pero sí, se tenía que decir, on Tuesday, I work in software Zafiro or I work in Zafiro Systems. Puedo decir eso. I work on Zafiro System. On Zafiro System. I work on. Todo lo que está relacionado como a software, a cosas de internet, sería on. On the internet. Sistema. On WhatsApp. Un sistema, right? Thank you. Bueno, no, perdón. Ahí sería in. Porque es nombre del sistema. Sería in. Perdón, corrección. Correction. In Oracle, in Zafiro System, okay. Right? Porque es un sistema. In Office, right? In PowerPoint, to give you an idea. All right. So, dejando atrás el tema. dígame, Ana María. Estaba observando que se deben de poner con mayúscula los nombres de la semana como regla. Depende. Eso iba a preguntar. Depende. Sí debería de, porque son nombres específicos. Ok. Right? Pero como un nombre propio, digamos. Sí, pero como estamos hablando en general, se pueden poner en minúsculas. Igual que los meses. Los meses generalmente pongan ustedes un mes en inglés y el sistema se los va a poner que está incorrecto si lo ponen a mayúscula. Mayúscula. Debería de, porque son nombres propios, pero sí se pueden poner en minúscula. Ok. No es una regla el hecho de que usted lo haya puesto con mayúscula, no. Debería de, but like I said, la gente lo puede poner, como estamos hablando de cualquier fecha, o sea, de cualquier jueves, en general, no necesariamente tiene que llevar la mayúscula. Ese es un muy buen punto, y de hecho este curso... No básico, pero sí los que siguen tienen mucha gramática escrita. Así que traten de llegar al avanzado, que se van a dar gusto. Ok, so let's go ahead and continue, guys. With this, I needed you to practice. Necesitaba que practicaran un poquito simple present. Why? This is why. These are the questions, guys. So, how do you say, yo me levanto temprano? I wake up. I get up early.
I get up early. How do you say tú llamas otras compañías? You call other companies. Ellos transportan el producto. They transport the product. Nosotros revisamos las políticas o las reglas. Teacher, una pregunta. Go ahead. I have a question. Ya con esto sí tírenmela con bala de inglés. I have questions. Margarita. Tell me, Margarita. ¿Cuál es la diferencia en I get up y I wake up? I get up es prácticamente cuando te levantas de la cama. Wake up es como abrir los ojos. Correcto, es así. ¿Estás dormido? Despertar. Wake up, me despertó el chucho que está ladrando. Wake up. Oh, the dog woke me up, me despertó. Pero get up es ya levantarse, irse a bañar o a lo que sea. Ah, ok. Gracias. You're welcome. So, guys, here. Nosotros revisamos políticas. We check the police. How do you say police? Police. Policies. Policies. So, como términos, reglas, etc. What is the structure that we have right there, guys? ¿Cuál es la estructura que tenemos? Olvídense de los cuadritos rojos ahorita. What is the structure you have right there? Subject, verb, complement. Is that a statement? Is that an affirmative statement? Yes. 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 Una oración afirmativa. Affirmative statement. Mm-hmm. Good. Statement. ¿Cuál es la diferencia? What is the difference entre un affirmative statement y un negative statement? El don't. Yo no me levanto temprano. I don't get up early. I don't get up early. Yo no llamo a otras compañías. Ah, no, tú no llamas a otras compañías. You don't call other companies. Tú no transportas el producto. Ellos no transportan el producto. They don't transport the product. Nosotros no revisamos las políticas o las reglas. We don't check the police. Me dice police, hey, ahí es la policía. Entonces, guys, policies. Estamos de acuerdo de que si ustedes pueden hacer una afirmativa, podemos hacer una negativa, ¿verdad? Porque el cambio es mínimo. Entonces, si ustedes pueden hacer una afirmativa, pueden hacer una pregunta. ¿Qué es lo único que cambia? El do al principio. El principio. La posición del do. No, de hecho, en los otros no hay do. En afirmativo no hay do en ningún lugar. No. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una afirmativa y una negativa? El don't. En negativo. En negativo. ¿La diferencia entre una afirmativa y una pregunta? El do. Le agrega el do. ¿Dónde va el do? Al principio. ¿Y qué le ponemos al final? Question mark. Correct. So, what is the structure for the yes/no question? ¿Cuál es la estructura? Auxiliary, subject, verb, complement. And check the pronouns here. Must complement. I, you, they, we. What happens if we have he, she, it? You, they, we. That's not. Esa es su estructura. How do you say, te levantas temprano? Escuchen mi entonación que siempre va para arriba. ¿Te levantas temprano? How do you say that in English?
Do I get up early? Do you get up early? Do you get up early? ¿Se levanta él temprano? Does he get up early? ¿Se levanta ella temprano? Does she get up early? Good. ¿Cambiamos el verbo en estos? No. ¿Por qué? Why? Por el auxiliar. Exacto, el auxiliar ya lo tiene. Teacher, entonces quiere decir que cuando solamente tenía I get up early, me levanto temprano. Uh-huh. Y cuando le agregamos el auxiliar, do I get up early, te levantas temprano, cambia es el sentido de la forma en la que hago la pregunta. Exacto. Sí, ahí está la clave, ¿va? Uh-huh. Exacto. Now, en este caso, las preguntas son más fáciles que en español. Porque si ustedes no me entienden la entonación, ¿qué estoy diciendo? Díganme ustedes si es oración o pregunta. ¿Te levantás temprano? Oración. Ay, pero está como afirmándolo. Ajá, hasta voy a quitar la cámara, a ver si es cierto. ¿Te levantás temprano? Es una oración. ¿Te levantás temprano? Pregunta. Ahí está preguntando. Pregunta. Exacto, y no hay nada, no hay ninguna diferencia en español. Ahora, en español, ¿no? En inglés sí, y eso es lo que lo hace más fácil todavía. Porque ahí tenemos, do you get up early? Mm-hmm. Right? Now, you get up early, tú te levantas temprano. You get up early. Pero si le ponemos el do al principio, do you get up early? Ahí está su diferencia. Esto es muchísimo más claro en el inglés que en el español. Pobrecitos los que quieren estudiar de inglés a español porque les cuesta más. Sí, por eso es que que su lengua materna es un poquito más compleja, generosa en cuanto a aprender inglés, ¿ok? So, la entonación, guys, intonation is gonna go up, all right? So, repeat after me one more time. Do you get up early? Do I get up early? Obviamente estoy exagerando, pero así es. Do you get up early? Do you get up early? Do you call other companies? Do you call other companies? Aunque le jalan la oreja, right? Do you call other companies? Do you call other companies? Now, normal. Do you call other companies? Do you call other companies? Do they transport the product? Do they transport the product? Jálense la oreja. Product? Product. Do we check the policies? Do we check the policies? Good. Ahí vamos. Entonces la entonación va para arriba, eso poco a poco lo van a hacer. Now, what is the answer, guys? Do you get up early? I get up early. Yes, I do. Yes, I do. Good. Oh, estas no, se llaman yes, no questions. Yes. What is the name of this? Yes, no questions. ¿Por qué? Sí o no. Porque esperamos un sí o un no. Como en español. ¿Están cansados? Sí. Sí. No, no estamos cansados. No, está la actitud. Right? No. Solo tenemos sueño. Ahí está. Entonces, esa es la yes, no question. Esperamos un sí o un no. La persona que le va a contestar puede responder con lo que quieran. ¿Estás cansado? Pues fíjate que hoy tuvo un día bien. ¿Estás cansado? No. Y no sé qué. Y a la media hora dicen sí o no. All right? Pero el énfasis de la pregunta es obtener un sí o un no. ¿Ok? En español es sí. ¿Qué significa el yes, I do? Sí. ¿Qué significa no, I don't? No. Así de simple. No vamos a decir sí, yo sí. O no, yo no. Simplemente, ¿cómo decimos que sí? Yes, I do. Yes, I do. How do we say no? No, no I don't. I don't know. Good. Marlon, are you hungry? Bueno, eso sería con Du, perdón.
Ahí sería yes, I am, tu respuesta. Marlon, do you have a job? ¿Tienes trabajo? No. Excuse me? ¿Tienes trabajo? Yes. Yes, I do. Yes, I do. No se escucha bien. ¿Tienes trabajo? Do you have a job? ¿Tienes trabajo? O sea, que si tú tienes un trabajo. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Ahí está. Good. Edgar, do you eat pupusas? What? Do you eat pupusas? Yes, I do. Yes, I do. Muy bien. Sabrina, do you like wine? ¿Te gusta el vino? No, I don't. Ahí está. Cindy. La asusté. Yes, you did. Okay. Cindy, do you have a pet? ¿Tiene mascotas? Yes. Yes, I do. Yes. Bueno, pronto a Cindy, Marlon dijo que sí. Okay. So guys, they know each other. That's right, se conocen. So yes I do, no I don't. Pongan la atención que nos preguntan con you, vamos a contestar con I. ¿Por qué? Porque me preguntan a mí, yo respondo mi información. Preguntan con they, ¿con qué vamos a contestar? They do. They ask us with we answer with? We do. Entonces, ahí está erróneo en el ejemplo del libro, ¿verdad? Sí, al principio sí. Ok. Mm-hmm. All right. So, guys, how do you say... ¿qué pregunta podríamos poner acá? With this one. Work company. Do you work company? Do you work in a company? Falta un poquito ahí. And the answer is? Yes, I do. Correct. ¿Por qué? Porque yes, cuando nos preguntan con you, contestamos con I. Okay. Oh, eso es lo que dijo Jay. Entonces exacto. No ponemos el yes, no que solo I do. Correct. Porque el yes ya lo tenemos acá. Now, let me ask you something. ¿Revisan ellos el producto? Do they check the product? Faltan un par de cositas. The product. No le pongo el question mark porque ya está acá. Okay. No, they don't. ¿Por qué le ponemos el we? Why? Porque en la pregunta está hablando de ellos, no está. Nosotros. Preguntan con they, contestamos con. Con they. We listen customers. Do we listen to customers? To customers. Yes, we do. ¿Por qué lleva two customers y no the customers? Okay, lo que pasa es que ahí vamos con un juego de listen to. Listen to va junto. Mm-hmm. Por ejemplo, I listen to metal. Yo escucho metal. I don't listen to reggaeton. Mm-hmm. Right? Entonces, listen to es escuchar algo. Escuchamos a los clientes. Entonces, el listen to son amigos. Uña y mugre. Mm-hmm. Flesh and bones. Así se dice en inglés. ¿Y el uña y mugre. Flesh and bones. Flesh.
Flesh and bones. Okay. Flesh and bones. Eso es como uña y carne, o sea, van juntos. Listen to. Escuchar. Escuchar a. Ahí está en el chat. Listen to. ¿Compro yo un material nuevo? Do I buy new material? And the answer is? No, I don't. ¿Por qué contestamos con I? Porque nos preguntamos con I. So guys, what is the structure again for the yes no questions? Do, subject, verb, base, complement, and question mark. Correct. So, probablemente en la aplicación, porque no me fijé, la verdad, ya tenga el question mark. Al momento que ustedes contesten, fíjense bien si ya tiene el question mark. Si ya lo tiene, no se lo pongan, que se lo pongan malas. All right. Okay. Okay, give me a second. Give me a second. I'm going to send something right now. Okay, so let's go ahead and continue with this, guys. What about third person? He, she, is. Correct. So once when we have third person, guys, it goes like this. Say with me, please. Does she ask for assistance? Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't. Correct. Does he drive the truck on Wednesday, on weekends? Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Does Elena make phone calls? Yes, she does. Does our company check the policies? Does our company check the policies? Yes, she does. No, she doesn't. Good. Now, I have a question, guys. Why do we answer here with she? ¿Por qué contestamos con she? Porque la pregunta. Hablando de ella. Ah, ok. Entonces ella. Ocupamos el mismo pronombre, ¿verdad? El mismo pronombre, sí. Ah, entonces, ¿y si me preguntan con dos? ¿También contesto con dos? Yes. Yes, el auxiliar. Sí. Me preguntan con dos, contesto con dos. Dos. O dos, and that. Depende si es negativo o afirmativo. Look. Sí. Y aquí van los patrones, guys. Dos. Entonces, ¿qué pasa cuando preguntamos con do? ¿Con qué contestamos? Con do. ¿Nos preguntan con dos? Dos. Si nos preguntan con he, ¿con qué contestamos? Con he. Si nos preguntan por Elena, ¿con qué contestamos? She. She, ¿verdad? Porque ella, Elena. Ella. Si nos preguntan con nuestra compañía, our company, ¿con qué contestamos? It. Sí. Okay. Eso está hablando mucha de nuestra porque compañía. No habla de una persona, no que de un lugar, digamos. Correct. Nuestra compañía. Acá en la categoría de eso. All right, guys. So, okay. Let's pay attention to this one. Yes, he does. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, vamos a poner otra vez la estructura. What is the structure?
as well. Does he fish? Does he fish? Good. So the answer is this. He fixes the AC on Friday. ¿Cuál es la pregunta? Does he fix? What's the meaning of fixes? Arreglar. Entonces, veamos esto. Muchos de ustedes lo sacan inmediatamente y está bien, pero quiero hacer una pausa por los que no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Alejandro, ¿cómo puedo hacer preguntas si yo no sé inglés? Muy bien, vámonos a la estructura. ¿Qué tenemos que poner primero? Do or does. ¿Y cómo puedo yo saber cuál de los dos? Porque tengo dos opciones. Porque en la respuesta está la pregunta y en la pregunta está la respuesta. Se complementan. ¿Qué tengo aquí en la respuesta? Es una afirmativa. Ah, entonces, ¿cuál tengo que poner? ¿Do or does? Does. Ah, porque ahí está abajo, ve qué interesante. Y luego, ¿qué sigue según la estructura? What is it next? Subject. ¿Cuál es el sujeto? He. Ah, ok. ¿Y qué sigue después? Verb base. ¿Y cuál es el verbo aquí? Encontrémoslo. Fixes, correct? No. Why not? ¿Por qué no? Porque ya tengo la auxiliar. Entonces solo fix. Yes. Entonces, does he fix? Chivo, el complemento. ¿Qué vamos a poner en el complemento? ¿Le meto viernes? ¿Le meto AC? ¿Qué pongo ahorita? El objeto que arreglé. Ajá, ¿y cuál es el objeto? The AC. Air condition. Okay. Friday. AC. On Friday. Vaya. Muy bien. Aquí no sería necesario, como hay cositas del libro que no las vamos a meter todas en cuenta, pero aquí yo no le pusiera on Friday. Solo quería hacerlo por el ejercicio de que ustedes me dijeran. Porque si yo pongo esto, does he fix the AC on Friday? La respuesta solo fuera yes, he does. Okay. Ya no tengo que poner fixes the AC, pero por eso se lo ponen, nada más para que ustedes puedan crear. Ok, so, aquí yo lo dejara así, does he fix the AC? Sí, y aquí más información, él arregla el aire acondicionado el viernes. Que sería, de hecho tendría que tener la S acá porque es una rutina, pero bueno. Now, let's go ahead with the next example. Aha. Number two. Vamos por pausa. ¿Por qué ponemos dos? Porque en la respuesta está. ¿Qué sigue? What is next? Answer. Yes, she does. Ah, ok. Entonces, pero entonces aquí dice do or does. Voy a poner does porque aquí está el does, vea. Yeah. Y aquí sigue el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? She. Ah, ok. Chivo. ¿Y ahí qué sigue? El verbo. ¿Cuál es el verbo? Send. Ah, ok. Entonces, does she send? Complemento. ¿Y ahora qué le meto? ¿Manda qué? ¿Manda los clientes? Email. ¿A quién se los manda? To customers. Ahí estamos. Very good. ¿Le van encontrando la lógica? O sea, que no es necesario usar todas las palabras que están en la respuesta. No. Esto yo lo estoy haciendo nada más y lo están haciendo muy bien para que empiecen a encontrarle la lógica de cómo formularla. No, porque aquí la pregunta tendría que ser, does she send emails? Punto.
Sí. Y ella manda email. Ella lo solo manda a los clientes. More information. Okay. Teacher, ¿y por qué se, por qué no el many, por qué lo omitió? Porque no me fijé. Estaba. Sí, ¿no? No me fijé que estaba. Ah. So, ok. me quedé. Yo lo dije, no me oyó. No, como many. No, usted me dijo, pero yo pensaba que era en general. So, no me fijé que estaba el many. Ajá. Uh-huh. Send pero many. Si fuera, sería antes o después de emails. Así many, como está aquí. Ah, sí. Many emails. Send many emails. Does she send many emails to customers? Okay. To customers. Que nuevamente no es necesario poner todo este montón de cosas, pero para que ustedes viendo, vayan viendo la lógica de las preguntas. La lógica. Y lo voy a poner. Ok, so now, quiero a alguien que le cueste. A mí me cuesta. ¿Quién dijo eso? Who said that? Daisy. Ok, so guys, veamos a Daisy, que le cuesta, cómo lo hace ella. Sé que la queremos ayudar, pero dejémosla que sufra. Digo, que intente. ¿Ok? Démosle, Daisy. Estructura. Ok. Espérenme, déjenme pensar. Das. ¿Por qué? Porque lo tiene la respuesta. Ok, muy bien. ¿Qué sigue? Hey, she. Ok, porque es el sujeto, ¿verdad? Yes, it is. Ajá. What is it next? Verbas. 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 Base, como baseball. Base. Does she. Base. Mm-hmm. Ok. What is the verb? ¿Cuál es el verbo? Clean. Clean. Cleans. Ok. Ok, cleans. Pausa. Clean o cleans. Ok. Clean, porque ya el auxiliar tiene la S. Correct. ¿Y ahora? Okay. ¿Qué sigue según la estructura? Complement. Ok. ¿Cuál es su complemento? The first floor only. Ok. ¿Qué es lo que limpia, verdad? Uh-huh. The first es primer piso. Floor only. All right. Question mark. And question mark. Daisy ha logrado seguir una estructura, ha logrado crear una pregunta. Me alegra que se alegre. Y señores, si Daisy pudo, o que sabía que le costaba, ustedes también pueden. Buen trabajo, Daisy. Good job. I need another volunteer. Me. Who's Sabrina. Me, Sabrina. Démosle, Sabrina. Ok. Basados en la estructura, si ya después ustedes quieren correr y saltársela, perfecto. Pero para mientras, solidificar siempre con estructura. Let's go ahead and do it, Sabri. Does. Why? Porque está en la respuesta, does. Ok, yeah. ¿Qué sigue? ¿Según la estructura? ¿Qué sigue? Eric. Primero la estructura. Soy up. Subject sería Eric. Ajá. Does Eric. Según la estructura, ¿qué sigue? El verbo. Ok. Sería keep. ¿Por qué no keeps? Porque ya ya está en el auxiliar. Ok. Y complement. Ok. ¿Cuál es el complement? Sería track on the cells. Sí, eso no tiene nada que ver con ustedes. Y sería así. Me había fijado. Ok, ahí está. ¿Cell o...? Sí, esto está incorrecto. Ah, ok. Pero la estructura, Sabrina, que usted hizo, does Eric keep track on cells, muy bien hecho. Ok. Ok, well done. So, round of applause, guys. Thank you. Ahí está. So, do you guys have any questions on this? ¿Tienen alguna pregunta con eso? Teacher. Ajá. Yo entiendo que va el das
Todos dicen que es porque ya van la respuesta, pero yo entiendo que va al das por las terceras personas, ¿o me equivoco? Correcto. Aquí estamos basándonos en eso de ya ven la respuesta por el tipo de actividad que estamos diciendo. Ah, ok. Pero sí, si usted quiere mantener el track, sería justamente porque es tercera persona. Ok. So, guys, let's go ahead and take the last attendance. Vamos a tomar la última asistencia. And then van a ser ustedes los que van a crear las preguntas. Ok. Give me a second. Voy. Give me a second. All right. So, Lady Marilu Hernández de Ergueta. Lady. Ok, por motivos de auditoría, Lady me avisó por mensaje directo que estaba sin luz, se conectó con los datos y se estaba quedando sin batería, pero sí estuvo presente en las anteriores listas. Walter Antonio Rodríguez Ayala. Walter, not present. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. José Eduardo Jiménez Jiménez. Present. Elsie Yenet Ramírez Navarro de María. Present. Jorge Alberto Hernández Funes. Present. Sabrina Mabel Latín Castro. Present. José Rafael Sánchez Ayala. Present, teacher. Thank you. Ricardo Felipe Adolfo Hasbún. Present. Marlon Ernesto José Martínez Sosa. Present. Douglas Enrique Cortés Vacas. Douglas. Not present. Claudia Lizeth Canales de Enríquez. Present, teacher. Daisy Marcela Rosales Conjura. Present. Ana María Chacón de Argueta. Present. Cindy Lizeth Cruz de Guevara. Present. Carla Ivania Cabrera Serrano. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Luis Hernán Carmona Vázquez. Present. Linda Merid Funes Villatoro. Present. Thank you very much. Okay, guys. So, what is the structure for yes, no questions? So, do, does, subject, plus, complement. Correct. And the question mark. That's right. Si yo les hicieron un examen escrito, no le ponen question mark. Nail it. All right. So, this is what we're going to do right now, guys. Basado en las preguntas que se hicieron y se contestaron anteriormente, what do you do? Ahí van a sacar el vocabulario para hacer preguntas yes, no questions. Alguien me dijo, por ejemplo, que... Ya se me olvidó lo que me dijeron, pero creo que me dijeron algo de unos cheques. ¿Right? Como que I review checks. Yo reviso cheques. Ocupen eso. ¿Cómo lo pondrían? ¿Cuál es la pregunta para I review checks? Do you? Por motivo de preguntarle a alguien, ocupemos do you. Ah, okay. Do you review checks? Review checks. Correct. What is the affirmative answer? Yes, I do. Yes, I do. And the negative? No, I don't. Correct. So, what you're going to do is the following, guys. Lo que van a hacer es lo siguiente. Con las mismas preguntas que ya trabajaron, para hacerlo más rápido, vamos a hacer una pregunta con I, otra con you, he, she, it, we, they. Vamos a ocupar todos los pronombres. ¿Ok? So, do I? Y ahí sí vamos a contestar con yes, I do. Es como que me pregunte a mí mismo. Yo que soy bien olvidadizo. Y yo doy clases de inglés. Ah, sí. Yes, I do. Ya me contesto yo solo. Vamos con I, you, he, she, it, we, they. La segunda vuelta, porque sí espero que lo hagan rápido. La segunda vuelta, en vez de ponerle you, la dejamos igual. En vez de ponerle he, le ponemos el nombre. En vez de ponerle she, le ponemos el nombre. En vez de ponerle we, le ponemos Edgar, Elsie, and I. En vez de ponerle they, José, en Sabrina. Quiero ver qué tan lejos podemos llegar en estos minutos. Hoy sí nos desconectamos exactamente a las 10 porque tenemos las sesiones privadas. ¿Ok? Any questions? ¿Alguna pregunta? No.
Okay. No? No, for sure. Go, 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 go. Accept it, please. Hey girls, Cindy, Carla, Marlon, ¿les llegó la invitación? No? Ok, give me a second, Cindy. No la vaya a aceptar, porfa. ¿La pudo ver? ¿Ya le cayó? No la acepto. Ahora sí. Go ahead and accept it, please. Marlon, ¿le llegó la invitación? Did you get the invite? Cindy, te anda paseando ya. Está en mute, no lo escucho. Perdón, solo vi a Cindy y me sacó, no me quería ir, me dijo. Ah, mentira. Sí, ya vi que lo echó. Vaya, le va a aparecer la invitación, no haga nada, don't do anything, ¿ok? ¿Ya la ve? Sí. No la toque. Ahora sí. ¿Qué onda, Cindy? Usted anda paseando de la vida. Hoy se fue linda y ya estuvo. Ah, no worries. Vale, permítame. Vaya, hoy sí. ¿Puedo darle ya? Dele. Gracias. Go ahead. Hey guys, how are you doing? Estamos intentando. ¿Puedo decirles tres ejemplos? Go ahead. Okay. Solamente el complemento hemos tratado de hacer el mismo para avanzar. Okay. Do you check reports? Report? Does Carlos reports? ¿Y el verbo? Oh. Reading. Review. O check. ¿Cuál? Check, de chequear. Ajá. Does Carla check reports? Check reports. Sería así. Yeah, reports. Check reports. Mm-hmm. Reports. Correct. Pero sí, pero el orden sí es así. Do you check reports? Das Carlos Chick Reports. Reports, sí, está bien. Das Carla Chick Reports. Reports. Report. Sí. El estrés es en la O. Reports. Ok, reports. Ajá. Reports. Correct. Ok. Así sería para la tercera persona. Sí. Yes. Now, acuérdese de poner la okay. respuesta adecuada también. De sí y de no. Ah, ok. Carla check reports. Yes, she does. And the negative? No, she doesn't. Yes. No, she doesn't. No, she doesn't. Good. Doesn't. Digamos, good job. Ahora traten con todos. Ok. Cambien el verbo you. También. Yes. Vaya, se la puede. Okay. Ajá. Okay. Good. Okay. Pero la idea creo que yes. ya la agarramos. Vaya, díganme. Van a usar, y dijo el nombre de tres compañeros, ahí me enredé. Bueno, entonces. Ya entró el teacher. Estamos aquí con la duda. Dígame, tell me. Usted dijo si que cambiáramos los pronombres por nombres. Está bien, en la segunda vuelta. Ah, en la segunda vuelta, ok. Entonces, ahorita yo le puedo preguntar solamente como a Luis. ¿Qué te pregunto? Usen la base anterior que tenían. Ah, ok.
Vaya, entonces, tenemos varias que nosotros hicimos. Do you check your mail? Yes, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Not, I don't. Correct. Yes. Okay. Hay que decir la doba. Yes. Para que la vayan practicando. So you practice. Mm-hmm. Okay. En este caso, teacher, podemos decir, do Ana María, segunda vuelta. En la segunda vuelta, y tendría que ser dos Ana María. Dos. Ajá, porque es ella. Ajá. Mm-hmm. All right. Okay. Entonces, do you prepare reports, please? Yes, I do. No, I don't. Correct. Okay. Jorge, do you work change. In the change. Change? No solo do you, does he, does she? Ah, okay. Okay. Does he work in the cinema? In the cinema? Oh. In the no. cinema? No. Does he work in the cinema? No, he's no. Don't, no. No, he don't or no, he doesn't? No, he doesn't. Good. Now, la estructura, Jorge, hay que mejorarlo un poquito en el hecho de comprenderla. Creo que hay ciertos cositos que todavía no están muy, muy, muy claros, pero anímese. La otra pregunta quiero que la haga usted, no solo Ana María, o sea, uno cada uno, para que de ahí Ana María se está haciendo súper fuerte y más nos va a faltar. Yo les digo una y después ellos me tienen que preguntar a mí. Una y una, una y una. Oye, ¿quién va? Yo le pregunto si quiere. Uh-huh. Ya. Yeah. Do I meaning manager? No, do I again? No. No, do I está bien, pero... Do I meaning manager? Meaning. What meaning. Do you want to say? ¿Qué quiere decir? Que si tiene reuniones con sus gerentes. Ah, entonces sería meeting. Do you have? Do you have meetings? Do you have meetings? Manager? Do you mm-hmm. have meeting manager? With your manager. With the manager. Do you have meetings? With your manager. Correct. Bye, guys. Vamos a seguir trabajando con esto un poquito mañana. Yes. Regresamos al main room. All right. Thank you very much, guys. All right. So, ya casi vienen todos. We're almost back. Give me a second. Okay, people is back. So guys, generalmente en este formato no dejo tareas más que la de la plataforma. Okay. Sin embargo, okay. Sí les voy a pedir, veo que todavía falta un poquito y tienen toda la razón, o sea, es un tema que tiene que trabajarse. Hagan lo que les pedí en el grupo, háganlo de tarea. Aparte de la tarea, hacerla ahorita, los que tienen que esperar 20 minutos, aprovechen y hagan la tarea. La del portal. Los demás, traten de trabajar en casa, siempre con ejemplos con I, you, he, she, it, we, they. Así mañana, si tienen dudas, yo se las puedo contestar. ¿Ok? So guys, okay. This is going to be all. Okay, teacher. This is going to be all for today. Acuérdense, los que tienen, si no pueden estar por algún motivo, díganmelo para que alguien más tome su lugar. Pero les recuerdo que es... requerimiento bien por estar en las sesiones uno a uno. Thank you very much, guys. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. I'll see you tomorrow. Have a good night. Bye. Good night. See you tomorrow. Night. Good night. Good night.